Salcedo with the Trans Latina Coalition, who's also a part of Justice LA. Yes, give it up, everybody. Well, first I want to say thank you to each and every one of you for being here. I am going to say my remarks in English very briefly because we have here a lot of the things that we want to hear. And then I will address my remarks in Espanol. I just want to, you know, really mention about and echo what my predecessors have said about the system, the incarceration and immigration system that we have that continues to criminalize our community. And I'm speaking on behalf of the trans and gender nonconforming community. Yeah. Yes. We get criminalized simply for who we are. The system, the societal conditions that trans and gender nonconforming individuals live in this country are deplorable. We do not have opportunities. And it is the responsibility of the Board of Supervisors of Los Angeles County to provide those opportunities for the trans and gender nonconforming community of Los Angeles. And we're here, the trans community is here today in solidarity with the LA Justice Coalition to make sure that the Board of Supervisors ensure that trans and gender nonconformity and gender nonconforming communities and all marginalized communities here in Los Angeles get the support that we need, the social supportive services that we need. Mi nombre es Bambi Salcedo y soy parte de la coalición Translatina, una organización nacional que provee servicios aquí en Los Ángeles para la comunidad trans y las personas que no se conforman con el género. Estamos aquí en solidaridad y somos parte de la coalición LA Justice Coalition para hacerle saber a los supervisores del condado de Los Ángeles que no nos vamos a detener. Vamos a alzar nuestras voces porque nuestras vidas siguen siendo criminalizadas simplemente por quienes somos. Somos personas trans, somos personas humanas que necesitamos derechos igual que cualquier otra persona. Aquí en Los Ángeles hay el sistema encarcelatorio, es el más grande en todo el mundo y tenemos que reconocer eso. Una de las cosas que hace el condado es que tienen una unidad que es específicamente para la comunidad trans y gay en el condado, que piensan que con eso pueden solucionar las cosas. Y lo que deben de hacer es que debemos que invertir, tenemos que exigir que inviertan en la comunidad, que inviertan en la realidad de nuestras comunidades. Necesitamos vivienda, necesitamos trabajos, necesitamos educación. Todas esas cosas son las que necesitamos y estamos exigiendo que se hagan. Y no nos vamos a ir hasta que eso sea. ¿Hello? Oh. Bueno, pues ya ni modo. Pero básicamente lo que estamos diciendo es que tenemos que, más que nada, enfrentar a las personas que hacen decisiones sobre nuestras vidas. Y es importante de que les hagamos saber a los supervisores que tenemos que recibir los servicios que necesitamos. Necesitamos vivienda, necesitamos educación, necesitamos empleo, necesitamos derechos civiles prácticamente. La comunidad trans y las personas que no se conforman con el género siguen viviendo situaciones definitivamente que no se pueden ni siquiera describir. Gracias a que tenemos coaliciones como The Allied Justice Coalition, podemos enfrentar las situaciones que nuestra comunidad sigue experimentando. Thank you so much.